Ahora. Saludos. La Asociación Puertorriqueña de Historiadores se place en ofrecer nuestra primera presentación remota de debates históricos. En el día de hoy contamos con la doctora Sara Ponte Meléndez, quien nos hablará de su tesis El reflejo del agua, la autoridad de acueductos y alcantarillados de Puerto Rico y las transformaciones en el concepto de Estado puertorriqueño 1940 al 2000. Agradecemos a todos su participación en este debate histórico organizado por la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, pero muy en especial al personal de informática de la Universidad Ana G. Méndez, quienes nos están brindando apoyo técnico. Le habla la doctora Nancy Santiago Capetillo y fungiré de moderadora, pero primero un saludo del presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, el doctor Félix Rey Huertas González. Muchas gracias, Nancy, por la introducción. Buenos días a todos y a todas. Comenzamos con, o reanudamos, mejor dicho, los debates históricos esta mañana. Es un proyecto que iniciamos hace alrededor de 4 años y lo hacíamos de forma presencial en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ahora le queremos dar continuidad a través del medio virtual. Quiero agradecer al equipo técnico de la Universidad Ana G. Méndez, especialmente el recinto de Carolina, donde tengo el privilegio de trabajar, por el apoyo en la parte tecnológica para que esta actividad pudiera tener la continuidad. Por supuesto, al Comité Ejecutivo y a las coordinadoras de este evento, la doctora Nancy Santiago Capetillo, la doctora Aida Mendoza y la profesora Carmen Rosado. Por otro lado, a nuestra querida amiga y colega, la doctora Sara Ponte, como había dicho ya en unas reuniones previas, fue nuestra discípula en alguno de nuestros cursos, y hoy nos presenta parte de su extraordinario trabajo de tesis doctoral. Así que mucho éxito a Sara Ponte y a cada uno de los miembros y compañeros y compañeras que se encuentran escuchando. Favor de continuar siguiéndonos en nuestra página de Facebook a través de nuestro correo electrónico que recibe nuestra información. Así que mucho éxito en la actividad y adelante. Gracias, doctor Huertas. Esta presentación de debates históricos constará de 30 minutos de la ponencia y luego una sesión de contestación a las preguntas que los participantes envíen a través de Facebook Live. Ahora intervendrá la doctora Aida Mendoza, quien tiene a su cargo leer los datos biográficos de la doctora Ponte Meléndez. Saludos para todos. Sara Ponte Meléndez, historiadora y planificadora, licenciada. Posee un doctorado en filosofía y letras con una especialidad en historia de Puerto Rico y el Caribe, maestría en planificación urbana y territorial y un bachillerato en artes con concentración en lenguas extranjeras y música, ambos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha formado parte de la Facultad de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. En su tesis titulada El reflejo del agua, la autoridad de acueductos y alcantarillados de Puerto Rico y las transformaciones en el concepto del Estado 1940 al 2000. La autora utiliza la historiografía para articular desde una perspectiva y planificación y gerencia pública las transformaciones institucionales y del manejo del recurso agua bajo la égida de la autoridad de acueductos alcantarillados de Puerto Rico a lo largo de 5 décadas. Gracias, profesora y doctora Aida Mendoza. Sin más intervención, dejo con ustedes a la doctora Aponte Meléndez. Muy buenos días. Agradezco su presencia en la mañana de hoy para presentarles el producto final de mi tesis doctoral que acaba de cumplir 1 año de ser aprobada en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. En esta ocasión agradezco a la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y a su presidente Félix Huertas González para participar de este ciclo de debates históricos, así como a la doctora Nancy Santiago Capetillo y a la doctora Aida Mendoza, quienes forman parte de este equipo de trabajo, y al igual también que el equipo técnico de la Universidad Ana G. Méndez, que está haciendo posible que esta actividad se esté llevando a cabo en la mañana de hoy. Esta tesis fue aprobada por un distinguido y estricto comité
compuestos por la doctora Silvia Álvarez Curbelo, el doctor Aníbal Sepúlveda Rivera, el doctor Jorge Lizardi Pollock y el ingeniero Alberto Lázaro Castro. Debido a los aspectos técnicos que requirió la investigación, fue necesario incorporar a este último, al ingeniero Lázaro, tanto por su extenso peritaje en la gerencia del recurso, como desde su perspectiva como presidente de la corporación pública que objeto de esta investigación. Ahora bien, muchos de ustedes se preguntarán cómo esta planificadora llegó al mundo de la historiografía. Pues para darles un breve contexto de cómo surgió esta arriesgada andanza, en el 2007 comencé a trabajar en el Directorado de Infraestructura de la Autoridad de Acueductos, que es la oficina que tiene a su cargo, entre otras funciones, la gerencia de los proyectos de mejoras permanentes para la producción y el manejo del agua. A su vez, completaba al mismo tiempo la maestría en planificación en la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. El estar expuesta al tema de la infraestructura del agua a diario, pensaba en la responsabilidad que tenía esa oficina de hacer llegar tan importantes recursos a todos los sectores del país. Codearme con expertos en el tema representaba una oportunidad para conocer de primera mano y desde la perspectiva institucional sobre los proyectos más significativos que había desarrollado la autoridad, en especial el Superacueductos, una de las obras de ingeniería más retantes en la historia de las infraestructuras del país. En medio de esos vaivenes, terminé la maestría, entonces fui aceptada en el Centro de Estudios Avanzados, en el programa de Historia de Puerto Rico, y ya que esta institución me proveía la oportunidad de encaminar mi investigación hacia temas con los que me sintiera identificada. De inmediato, el superacueducto vino a mi mente. Debo aclarar, hacer un paréntesis, que mientras cursaba los estudios doctorales, pues decidí redirigir mi vida profesional y comencé a trabajar por cuenta propia en el campo de la planificación urbana. En ese caminar recibí mucho apoyo por parte de excelentes compañeros que conocían de mis planes académicos y comprendían la pertinencia de que se realizara un trabajo de esta naturaleza. Para mi sorpresa, uno de los grandes retos fue tener acceso a fuentes de primera mano sobre la planificación del superacueducto, no la construcción, sino la planificación, la etapa previa. Sin embargo, lo que sí encontré fueron importantes documentos que ilustraban un paulatino pero sostenido estado de crisis que experimentó la AAA a partir del 1970 y que se intensificó durante las siguientes décadas. Esto me llevó a una redefinición de mi objeto de estudio inicial y fue ahí que decidí reenfocar la investigación en los contextos y condiciones externas e internas que fundamentaron la crisis que desde varias direcciones el superacueducto pretendió superar con relativo poco éxito. Habiendo dicho esto, el propósito de esta investigación fue historizar cómo el proceso de planificación en torno a la construcción del acueducto de la Costa Norte, que es el nombre oficial del proyecto, representó una crisis de alcance para la Autoridad de Acueductos, la cual había sido gestionado por 5 décadas el recurso bajo el cobijo de un modelo de Estado benefactor. El detonante inmediato de esta crisis fue la adopción por la administración del gobernador Pedro Rosselló González en Puerto Rico de un nuevo paradigma sobre el rol del Estado en la gerencia de las utilidades públicas. Hay que recordar que Puerto Rico adoptó en dicho periodo tendencias globales de corte neoliberal en torno a la distribución de riquezas, la estructura gubernamental, el manejo de bienes y los servicios públicos, entre otros. Además, la investigación consideró integrar otros elementos que ayudaron a desarrollar la definición del problema, como por ejemplo las transformaciones de política institucional en Puerto Rico entre el 1940 y el 2000, a diferenciar entre el concepto de corporación pública bajo el Estado benefactor y del public utility, que era el concepto que se utilizaba bajo el Estado neoliberal, y la correlación entre ambos conceptos en el manejo y las políticas de la AAA. También identificar la condición estructural y operacional de la AAA, así como los criterios y respuestas que la corporación y el Estado adoptaron ante la demanda por el agua en distintas etapas de la modernización del país hasta llegar a la crisis de los abastos en la década del 90.
La investigación incorporó abordajes desde la historiografía urbana, la historiografía del agua, la historiografía de la administración pública y la historiografía del tiempo reciente. Les voy a compartir algunas de las referencias teóricas que nos asistieron en esta investigación. Desde la perspectiva de la ciudad, pues esta investigación se nutrió a través de literatura de Arturo Almandoz, donde él explica, ¿verdad?, o él plantea que incorporar otras disciplinas al estudio de la ciudad es un aspecto sumamente relevante. Por ejemplo, él menciona la geografía, menciona la arquitectura, la historia del arte, la historia social y económica, ya que la historia, la ciudad es un objeto de estudio desde la disciplina también de la planificación urbana. También integro otros autores, ¿verdad?, como Roberto Segre, donde destaca la importancia de la actividad humana y la participación en los procesos del desarrollo urbano, ¿verdad? Rafael Picó, geógrafo puertorriqueño, primer presidente de la Junta de Planificación, también se destacó en otras agencias gubernamentales durante el periodo de modernización del país. Así que él dice que entiende pertinente entender la ciudad en cuanto a estructura de las áreas urbanas, las características de sus habitantes, diseño y funcionalidad de los espacios. Y también integro la perspectiva de Jane Jacobs, una socióloga canadiense que hace una crítica a la planificación urbana moderna, ya que esta no tomaba en cuenta las diferentes realidades de la población, provocaba ausencia en identificar sus verdaderas necesidades. Y vamos viendo cómo se van integrando estos autores al desarrollo, ¿verdad?, del problema. Otras perspectivas que trabajo la visión desde el agua, a través de escritos de Aníbal Sepúlveda, de Julio Muriente, el ingeniero Ferdinand Quiñones. También trabajo la historiografía desde la administración pública moderna con Vasallo Magro e Izquierdo de Bartolomé, así como David Omar Guerrero Orozco, David Harvey, donde se integra el concepto de public management y la reconceptualización de la administración pública. Y por último, y no menos importante, integro la historiografía desde el tiempo presente a través de Julio Aróstegui y Hugo Fazio, donde se empieza a ver la historia empieza a verse, a tomar relevancia, ¿verdad?, los eventos más recientes, y se ve un nicho de un nuevo campo de producción intelectual a partir de la década del 70. Esto lo que hace es explicar, ¿verdad?, y nos facilita entender el presente que vivimos a partir de una lectura del pasado inmediato. Eventos que casi todos nosotros los vivimos, ¿verdad? Y que no necesariamente vemos a los eventos históricos como hechos aislados de décadas atrás. Este acercamiento teórico múltiple fue indispensable, ya que el objeto de estudio era a su vez una solución planteada al problema del agua, un ejemplo de cambio en el paradigma de modelos de administración pública, un proceso de modificación urbanística y una reflexión sobre nuestra historia presente. Una vez articulado el marco teórico, entonces se desarrollaron los siguientes objetivos. Identificar la manera en que el superacueducto del norte representa un momento significativo en el proceso de confrontación de dos modelos de gerencia de Estado en Puerto Rico, esbozar los conceptos de planificación centralizada y corporación pública que había sostenido el Estado desde la década del 40 y se ponen a prueba con el proyecto del superacueducto. Describir la inestabilidad institucional de la AAA en términos financieros, manejo presupuestario, intromisión partidista y sindical que se plantea a partir de la crisis del petróleo del 1973. Analizar la capacidad de la autoridad para responder a las demandas poblacionales, industriales y ambientales crecientes en términos de los abastos de agua y la condición de las infraestructuras. Y discutir la conceptualización y construcción del superacueducto a la luz de las tendencias neoliberales en el resto del mundo y del programa de gobierno impulsado por la administración Rosselló González. La investigación se enfocó en documentos públicos, institucionales, tales como actas de gobierno de la Autoridad de Acueductos, de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y otras corporaciones,
informes económicos de la Autoridad de Acueducto, de la Junta de Planificación, informes del Contralor, que surgieron muchos señalamientos por parte de la Oficina del Contralor y tuvieron que ser examinados, documentos ambientales, declaraciones de impacto ambiental preliminar, final, opiniones emitidas por la Junta de Calidad Ambiental, documentos elaborados por contratistas del gobierno para este proyecto y comunicaciones de distintas agencias gubernamentales, estatales y federales. También examiné programas de los partidos políticos, mensajes del Ejecutivo a la legislatura y otros documentos afines, mensajes del gobernador, comunicados de prensa, de todas las administraciones que tuve que examinar para llevar a cabo esta investigación. Por último, el examen documental también contempló leyes, reglamentos, opiniones judiciales y planes. De igual forma, se analizaron textos pertinentes a la economía, urbanismo, planificación, utilidades públicas y procesos políticos. Los periódicos de la época también fueron una fuente valiosa para la consulta, pues tanto la sequía y racionamiento del 1967 y 1994, así como la construcción del proyecto, fueron temas reseñados casi a diario durante el periodo de estudio. Esta investigación también se nutrió de entrevistas formales y conversaciones informales a funcionarios de la AAA que entre las décadas del 1980 y 1990 y otros que formaron parte del proyecto. Y quiero mencionar al doctor Antonio Santiago Vázquez, Don Chago, el doctor Ferdinand Quiñones, el ingeniero Aníbal Camacho, el ingeniero Samuel Porrata, el doctor Nicolino Liberatore, el doctor Félix Aponte, entre otros. Y les aprovecho la oportunidad para nuevamente agradecerle a estos excelentes profesionales. El peritaje de cada uno de ellos fue de gran ayuda para entender el funcionamiento interior de la corporación y conocer las estrategias operacionales y administrativas que se fueron dando como consecuencia de los arrestos de las plantas de tratamiento por parte de la EPA, el efecto de las huelgas laborales, el cambio de la estructura gerencial como resultado de las elecciones generales del 1976 al 1992 y el proceso de privatización de la autoridad del 1995. Desde la perspectiva de la planificación, la investigación se nutrió de análisis económicos, urbanos, sociales, a través de entrevistas con colegas planificadores profesionales. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales entonces después de toda esta investigación? Pues que la construcción del superacueducto es un microcosmo, es una muestra que ilumina el proceso de erosión institucional de la AAA. También la ideología neoliberal constituye el referente principal mediante su idea de lo público y lo privado como parte del papel del Estado. Desde la década del 60, la autoridad se abocó a atender la situación de los recursos de agua del país, especialmente los abastos, contaminación y deterioro de la infraestructura, en vista de una demanda creciente por el recurso por parte de la industria y los proyectos de urbanización que estaban proliferando aceleradamente. La crisis del petróleo del 73 constituyó un momento de inflexión en la gestión de la AAA, en la que convergen problemas con el financiamiento de la corporación, el efecto de las legislaciones ambientales y la intromisión partidista y sindical en su manejo. También los contextos mundiales y gobiernos de corte neoliberal sirvieron crecientemente como escenarios de referencia para manejar las insuficiencias estructurales y operacionales que experimenta la AAA desde la década del 80. El contexto internacional de principios de los 90 reconoció el recurso de agua primordialmente como un bien económico, en cuya administración y gestión debían converger la participación ciudadana y los responsables gubernamentales de las decisiones. El modelo impulsado por la administración Rosselló González descargó la mayor parte de la responsabilidad administrativa en el sector privado como actor protagónico de dicha gestión. La aprobación del superacueducto mediante vías rápidas y el examen irregular del impacto de su construcción en el mapa urbano, el ecosistema y la deuda pública reducen el papel regulatorio y fiscalización de los departamentos y agencias públicas tales como la Junta de Planificación. Por último, el gobierno de Rosselló pretendió transformar el manejo de agua
bajo un nuevo concepto en sintonía con una ideología que descansaba fuertemente en la intervención del sector privado de la AAA. Aquí quiero mencionar, por ejemplo, a la contratación de la firma de ingeniería CSL Group para asesorar a la junta de directores de la AAA en la evaluación, negociación y selección de los consorcios que desarrollarían el proyecto. También la contratación de la firma Thames Dix Super Aqueducts Partners a un costo de $305 millones, descartando al postor más bajo, Dragados y Construcciones, que cotizó por $266 millones para la construcción del proyecto. Nuevamente se contrata, entra en juego la firma CSA, nuevamente para volver a asesorar a la Junta en la gerencia del proyecto. Y simultáneamente entra en juego la firma PSG para trabajar o para gerenciar, administrar y operar todos los aspectos de la agencia, los servicios, servicio al cliente, finanzas, administración, comunicaciones, entre los demás elementos, ¿verdad? Los componentes de la agencia. Así que una mirada a cuatro informes de la Oficina del Contralor dedicado exclusivamente a estos proyectos revelan estos hallazgos. En este ejemplo se pasaron por alto prácticas de buena administración, regulación, fiscalización y planificación vigentes en el ordenamiento de la AAA. La enmienda a la tercera consulta de ubicación dio paso a que se eximiera a la AAA de realizar notificaciones a los dueños de propiedades dentro del perímetro que establecía, que estaba establecido. Esto dio paso a la proliferación de proyectos multiusos de alto perfil en la franja de Dorado a Manatí, como por ejemplo Paseo Monterrey en Vega Alta, propuesto por la empresa Fonalledas, la implantación del modelo de vivienda unifamiliar tipo Sabanera de la firma Levitt, y la proliferación de walk-ups cercanos al mar en el corredor Dorado-Vega Baja. También se vieron trastocados procesos de consulta cultural, arqueológica, ambiental y comunitaria, lo que provocó críticas por parte de expertos funcionarios, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general. Una de las transcripciones de las vistas públicas que pude examinar recogió la preocupación de los residentes y pequeños empresarios del municipio de Utuado sobre el impacto de la construcción del proyecto en el desarrollo de proyectos, desarrollos de proyectos ecoturísticos en los lagos Caunillo y Dos Bocas, que irónicamente estaban impulsados por la compañía de turismo. También un examen a la declaración de impacto ambiental reveló preocupaciones levantadas por las agencias federales, el U.S. Fish and Wildlife Service, como por ejemplo, y agencias estatales sobre el impacto en áreas naturales sensitivas, como por ejemplo el manantial San Pedro, Caño Tiburones, la zona del Calso, los acuíferos de la zona norte, y muy en especial el Instituto de Cultura realizó contundentes expresiones, para que se completaran los estudios que fueran necesarios y requeridos para impactar la zona del Paso del Indio en Vega Alta, Vega Baja, lo cual no se hizo, se pasó por alto y se destruyeron uno de los yacimientos arqueológicos más grandes e importantes de la isla. Luego de estos hallazgos, yo tuve que recopilar toda esa información en la tesis, ¿verdad? Lo que fue el documento en sí, el producto, como yo lo llamo. Y fue difícil porque estaba recopilando información cubriendo un periodo de 60 años. Entonces, ¿cómo lo organicé? Pues se dividió en 6 capítulos. En el primero se describe la problematización y los soportes teóricos metodológicos, que es lo que les acabo de explicar. El segundo capítulo discute el surgimiento de la AAA bajo el Estado benefactor y su posterior cuestionamiento por el neoliberalismo. El tercer capítulo aborda desde una perspectiva institucional histórica la manera en que el gobierno de Puerto Rico manejó el recurso de agua en el contexto del despegue modernizador y su función en el acelerado crecimiento económico urbano que experimentó el país a partir de la década del 50. El cuarto capítulo identifica la crisis mundial del petróleo y su impacto en la corporación pública. A partir de este momento es que el estado de la infraestructura de acueductos
la financiación y el servicio al consumidor empiezan a describirse como un problema para la corporación y para el país. Los problemas laborales y los desafíos ambientales fueron algunos de los factores que explican una decreciente viabilidad como corporación pública. A lo largo del capítulo 5, se discuten las medidas adoptadas por la AAA para atender la crisis operacional y económica que culminan en una deriva neoliberal en aspectos tales como la inserción del sector privado en la corporación, la mecanización de los procesos, la desregulación del servicio y los cambios en la visión del recurso de agua. Por último, el capítulo 6 analiza la construcción y gerencia del superacueducto como parte del relevo del Estado benefactor en armonía con la ideología neoliberal. Se pudo constatar entonces que el proyecto del superacueducto surgió no solo como una respuesta a la capacidad menguante de los abastos del agua, o sea, no solo a la sequía y al racionamiento del 94, algo que se había exacerbado y se había dramatizado por este evento de falta de agua, ¿verdad? Sino también como un intento de modificar la naturaleza institucional de la AAA y las prácticas de administración pública vigentes en función de este nuevo modelo. Ahora les cuento el lado oscuro de todo esto. Las limitaciones de la investigación. Para el 2015, que es cuando yo empiezo, ya la propuesta fue aprobada, ahora empiezo a investigar y a buscar documentos. Yo bien ingenua en que como trabajé en la AAA, pues todos los documentos estaban allí, pues la realidad es que no fue así. Sí tuve acceso, pero los documentos no estaban organizados ni catalogados como yo pensaba. Había más de 20.000 cajas sin catalogar en el archivo inactivo y sobre, en medio de todo, habían documentos del superacueducto de la década del 70, 80. Así que me puse a mirar, me dieron acceso y empecé a indagar, a buscar. Y ahí es donde surge y me doy cuenta que a través de esa documentación lateral, lo que se ve es empiezo a notar la punta del iceberg de la crisis que presentaba la AAA. Por eso es que ahí yo decido reenfocar un poco el problema. También en el 2016, año electoral, poco acceso a las fuentes primarias. Estoy investigando la administración Rosselló González, en el archivo Rosselló González en la Universidad del Turabo. Si bien tuve acceso a los documentos, tuve que ser bien específica en explicar qué exactamente yo estaba buscando. Yo no tuve, por parte del personal del museo y museo archivo, yo no tuve ningún reparo. Al contrario, entendieron muy bien mi propósito y se hicieron bien hábiles a presentar mi información. Pero tenía yo que tomar en cuenta que estaba yo en el verano del 2016 empezando a buscar información, lo cual me tuve que ser muy, 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 muy puntillosa en lo que estaba pidiendo. También, a partir del 2016, luego de las elecciones, ocurre un cambio direccional en la dirección ejecutiva de la AAA. Así que empiezo a tocar base nuevamente con el nuevo liderato, volverle a explicar cuáles son mis intenciones, por dónde me había quedado y qué necesitaba, porque yo estaba revisando las actas de la Junta de Gobierno que están en la oficina del presidente. Enero del 2017 surge el cierre del Banco Gubernamental de Fomento y allí estaban las actas de la Junta de Directores de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. Así que tuvimos que hacer unas gestiones, ¿verdad?, administrativas para que me dieran acceso de un solo día para revisar todas esas actas y yo saber específicamente lo que estaba buscando. Y como todos sabemos, finales de septiembre del 2017, paso del huracán María, ahí cierran todos los archivos, colecciones puertorriqueñas, que era el fondo que me estaba apoyando, complementando toda la investigación. Pero les comparto que todo este momento de cierre de archivos pues me permitió revisar y ponerme a leer, trabajar mucho, profundizar más en los marcos teóricos. Pues estaba sin luz, así que tenía que ponerme a leer lo que tenía en casa
y dediqué todos esos meses a entonces reforzar el escrito y las lecturas suplementarias de esta investigación. Entonces, ¿por qué abordamos este asunto? Pues mira, porque tenemos que destacar la importancia de estudiar la transformación de los modelos de gerencia gubernamental desde el 40 al 90. Estos son información que todavía están vivos en las agencias gubernamentales, no están en archivos. Y esa historia corre un riesgo de que se pierda. Así que esta investigación recoge la esencia o recoge en cierta manera la historia de la AAA, pero tomando en cuenta unos puntos, ¿verdad? Unos aspectos en específico. También hay que historiar, hay que poner en contexto histórico, ¿verdad? Y utilizar una metodología para entender el choque de modelos desde el proyecto utilizando como ejemplo el superacueducto y el manejo de recursos. ¿Sabe? Estamos las corporaciones públicas, las utilidades básicas, ¿verdad? Del país, fueron gestionadas a través de un modelo, y ya ese modelo, ya para los estudios dicen que ya para el 70, 80, ya ese modelo empezaba a colapsar, empezaba a terminar su vida útil. Así que entra un nuevo modelo, unas nuevas visiones, pero no hay unas transiciones, ¿verdad? Y todavía seguimos con ese modelo de estado benefactor. También hay que aportar al conocimiento de la historia de las instituciones públicas puertorriqueñas. Entonces, ¿cuáles son las aportaciones? Pues mira, se desarrolló y se desarrolló una historiografía, una bibliografía histórica de otras disciplinas afines sobre Puerto Rico. También se presenta el choque de modelos del 90 a través de un caso estudio. Pero más importante que eso es que queda mucho por investigar, sobre todo el manejo del recurso de agua. Y hay que seguir investigando, pues existen otras corporaciones públicas puertorriqueñas que han experimentado procesos similares de desgaste y relevo. Y aquí le menciono Energía Eléctrica, Autoridad de Puertos, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Autoridad de Carreteras, lo que fue la compañía de teléfonos, ¿verdad? Y por último, quiero compartirle con ustedes este timeline o esta tabla que me sirvió de mucho. ¿Y por qué lo pongo al final? Pues porque me ayudó a ver los distintos focos de crisis a lo largo de los años que remitían al problema de desgaste de la infraestructura, del costo del petróleo, de la adaptación a nuevos parámetros ambientales, la situación de los abastos, el tema de la deuda, las luchas obreros patronales, también las estrategias que se desarrollaron al interior de la corporación para paliar la crisis institucional. Algunas tuvieron éxito a corto plazo, pero las continuidades eran dramáticas y no respetaban los cambios de gobierno. Por último, quiero hacer una pequeña reflexión que la historia institucional tiene futuro abierto en Puerto Rico, siempre y cuando se entienda que no es solo un ejercicio limitado a la vida de una entidad gubernamental o cívica, sino una plataforma desde la cual se pueden apreciar procesos históricos amplios. Es por eso que llamamos a esta tesis el reflejo del agua. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Aponte Meléndez. Estamos esperando las preguntas de ustedes para poderlas contestar. En el interín, quiero indicarle a la doctora que la Sociedad Puertorriqueña de Planificación le envía un saludo cordial y le da las gracias por esta presentación. Están muy orgullosos de ella. Vamos a ver si nos llegan algunas otras. En lo que llegan las... ¿Tienes preguntas, Nancy? En lo que llegan las preguntas, a lo mejor... Hasta ahora no hay preguntas. Okay. Sí, bueno, saludos nada más. Sí, pues Sara, si puedes tal vez abundar un poco más. Dijiste que tuviste unas limitaciones en términos de las fuentes y usaste un ejemplo de la falta de organización dentro de la corporación pública. Como asociación, yo creo que uno de nuestros objetivos ha sido siempre, además de tener esta actividad para nuestros miembros, y para público en general, también fomentar el desarrollo dentro de las estructuras gubernamentales de
de poder organizar todo estos tipos de documentos. ¿Cómo tú crees que la asociación podría ayudar en este proceso? Bueno, hay una ley que establece una ley para el manejo de documentos públicos. Así que el problema que tenemos es que los documentos de 1950 para atrás, pues generalmente pasan al Archivo General de Puerto Rico. Correcto. Pero para la agencia, el periodo del 50, 60 al presente es un periodo muy grande y para ellos obsoleto. Y las agencias del país tienen unos archivos intermedios. Correcto. Donde se pasa toda esa información bajo unos estándares y unos criterios de cómo están organizadas las cajas, ¿verdad? El problema que hay es que no todas las agencias, por ejemplo, la autoridad, esta responsabilidad recae muchas veces sobre un personal administrativo que sí está diciendo, mira, tengo un montón de documentos aquí, necesito recursos, necesito ayuda para poder hacer un filtro de lo que es toda la información administrativa de la agencia, nóminas, recursos humanos, toda esa información, ¿verdad? Y lo que es proyectos, decisiones y aspectos que no son más técnicos. Lo que yo pudiera recomendar es desarrollar como una propuesta de cómo se le puede ofrecer ese apoyo. Muchas veces ellos están buscando gente voluntaria, porque ya ellos tienen su esquema de cómo hacer el filtro. Luego tiene que ver un esquema, ¿verdad? Desde la perspectiva histórica, qué recomendaciones se le puede hacer para esa información que ya está identificada, cómo entonces catalogarla. Y sería interesante hacer una propuesta para las corporaciones públicas, porque son las agencias que manejan los bienes, los public utilities, y que haya un proceso uniforme en documentar toda esa información. Hay que tomar en cuenta también, y no lo menciono ahora, que uno de los hallazgos del Contralor fue precisamente que a la gerencia del proyecto y la construcción estar bajo contratistas privados, los contratistas abrieron una oficina en el Mercantil Plaza para la gerencia del proyecto y todos los documentos estaban allá. Cuando cierra el proyecto, el contrato de ellos se acaba, esos documentos quedaron en manos del privado, que como sabemos muchas veces en la industria de la construcción, estos consorcios se forman para un proyecto en específico, luego se rompen y esos documentos quedaron allá a la deriva. Así que la agencia no tenía control sobre esa información tampoco. Y eso fue un hallazgo un señalamiento del Contralor, que inclusive a ellos se les hizo bien difícil obtener información. Ahí estaban los CD-ROMs, ahí estaba toda la información. Por eso es que yo no tengo acceso a esa información tampoco. Y tenemos que irnos pues por otra documentación, que entonces empiezo a ver un problema grande. Pero volviendo a la pregunta, una propuesta uniforme para las agencias públicas, para las corporaciones públicas, de cómo se puede, cómo esos recursos que ellos tienen pueden manejar toda la información técnica, y si es posible hacer un internship o algo que ellos puedan desarrollar para que entonces estudiantes de historia o de todo este tipo de manejo de información, inclusive sistemas de información digital, porque ya mucha de esta información hay que digitalizarla, pero a mí me dieron un CD-ROM que tenía 1 millón de documentos que se llamaban superacueductos, porque los escanearon a las millas y no hubo tiempo. O sea, así que yo creo que es una propuesta de cómo específicamente, y probablemente la agencia pueda adquirir fondos, buscar fondos y a través de otros esfuerzos colaborativos. Gracias, sé que tienes unas tres o cuatro preguntas ahí, solamente quería, acojo las recomendaciones muy bien hechas. Tengo por ahí, sé que está escuchando el doctor Josué Camaño, que es presidente de Archirred. Yo creo que con Archirred y la asociación podemos buscar los recursos para apoyar esta iniciativa. Nosotros tuvimos una iniciativa así con el Archivo General de Puerto Rico,
de digitalización con el señor Joe Harrison. Comenzó todo muy bien, pero volvemos al asunto burocrático de la agencia. El proyecto se descontinúa, así que hacemos un llamado, si nos están escuchando algunos de los compañeros y compañeras que tengan acceso, tal vez a la administración del país, y en este sentido que estamos disponibles para eso. Así que gracias, Sara. Bueno, Marta Bravo Colunga te manda muchos saludos. Sandra Velázquez pregunta, ¿cuáles fueron los mayores retos para obtener la información y de cuáles agencias? Pues comenzando por la Autoridad de Acueductos, les acabo de explicar el tipo de cómo estaba guardada esa información. No tuve problemas en tener acceso a las actas de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos por mi relación laboral previa, ¿verdad?, con ellos, así que ellos conocían desde hace tiempo este proceso. Sí, a las actas de la AFI, de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, que esos documentos estaban en el Banco Gubernamental de Fomento, o sea, todos los documentos de la Junta de Directores, y el banco cerró. Así que tuve que empezar a hacer unas gestiones con personas que yo conocía, tuve que pedir una carta oficial del centro de estudios para que el banco, la gerencia del banco, me abriera la puerta para yo poder tener esa información. En el camino tuve la bendición, porque lo tengo que decir así, de contar con múltiples entrevistas con don Chago Vázquez, que él tiene una colección privada en su casa de todo este proceso. También está en cajas, está bien guardado, pero en cajas. Él formó parte de TOP, formó parte de comités ejecutivos de distintos gobernadores, trabajó en un estudio, colaboró con el Cuerpo de Ingenieros en los 70 en un estudio de abasto de agua del país, donde se emitieron 12 recomendaciones para mejorar el abasto de agua, y una de ellas fue el concepto de lo que al final fue el acueducto, o sea, traer agua desde el lago Caunillas y Dos Bocas hasta el área metro, tomando en cuenta el crecimiento poblacional y urbano que se estaba dando a partir de la década del 60. Don Chago presentó situaciones de salud durante ese periodo, así que para mí lo tenía colgado del corazón, porque hablar con él, yo prendía una grabadora y había que dejarlo hablar, pero era una información rica de primera mano, y todo el mundo me decía, tienes que hablar con Don Chago, y yo estuve un año visitando su hogar aquí en Río Piedras y dedicándole tiempo para que él me fuera contando. Afortunadamente, para cada proyecto y para cada estudio, él tenía un memorial explicativo que le preparaba a las distintas administraciones gubernamentales, así que él me proveyó acceso a ellas y se me hacía fácil entender toda la complicación técnica de lo que conllevaba estos proyectos. Uno de mis vecinos es el doctor Nicolino Liberatore, que también formó parte de Recursos Naturales y dirigió y creó el Departamento de Planificación de Agua de la Autoridad de Acueductos, así que me sirvió de mucha ayuda el doctor Félix Aponte, pero todo esto con trabajo full time, con mi hogar, con mi familia, dando clases también, pues eran tiempos limitados que tenía, así que ese fue para mí el gran reto. Lourdes Báez pregunta si se ha realizado alguna gestión para archivar los documentos. Desde mi conocimiento no le pudiera precisar en estos momentos qué se está haciendo o qué se ha hecho del huracán para acá, porque ahí fue donde yo terminé de buscar toda la información, pero sería una excelente pregunta y una excelente oportunidad para retomar este asunto. María Concepción pregunta, ¿cómo le ayudó la época del 48 al 60 y pico para entender la estructura de agua del país? ¿Qué aprendió de la época del 1898, de los años 40, de los años 50, etcétera, periodos de grandes desarrollos de infraestructura del agua? Pues ese trasfondo fue básico porque con el comienzo del periodo de modernización en Puerto Rico,
la demanda del agua, el crecimiento poblacional hacia las áreas urbanas, empieza la industrialización del país, empiezan a darse unos despuntes económicos que apuntan a la demanda, al aumento en la demanda del recurso. Así que la infraestructura del país también se empieza a desarrollar en esa dirección. Les voy a poner, por ejemplo, el caso de la Corpo en Guayanilla Peñuelas, que es de la época del 60, donde aquí se refinaba entonces el petróleo. La Corpo fue una oportunidad de requería grandes cantidades de agua, se da un desarrollo alrededor de esta industria, se refina también en Yabucoa, así que toda esa infraestructura del sur, esa infraestructura industrial pesada, empieza a tomar auge, a requerir de recursos, y la autoridad de acueductos para ese tiempo construye la planta de filtración de Tua Baca para poderle dar agua a los sectores de Ponce y todo el sur de la isla. Luego, para la década del 60, con la declaración de parte del presidente Lyndon B. Johnson de la revitalización de los centros urbanos, a partir de la recuperación de la guerra, ¿verdad?, de la crisis económica, surge el Departamento de Vivienda Federal y otros organismos federales que tienen injerencia, ¿verdad?, en los asuntos acá, en el desarrollo urbano de la isla. Puerto Rico, a través de la Junta de Planificación, empieza a redefinir un poco cuál es su rol, porque al estar recibiendo fondos, ¿verdad?, fondos federales para el desarrollo de los centros urbanos, empieza a redefinir su rol en términos reglamentarios, desarrolla herramientas, ¿verdad?, y se aleja un poco de esta visión de desarrollo a grandes rasgos y la que regula, no la que regula, sino la que visualiza el desarrollo económico y urbano, ¿verdad?, a más largo plazo. Así que el rol de la JP empieza a ser más fiscalizador, más de otorgación de permisos, de consultas de ubicación, en respuesta a esta inyección económica que se empieza a recibir por la política pública federal. Luego de eso, empezamos a ver también las 936, donde empiezan a surgir industrias. Ya pasamos de la pesada a la industria liviana, más tecnológica, más de artefactos médicos, farmacéuticas, equipos tecnológicos, de tecnología, cuyas operaciones se enfocan o se sitúan mayormente en la región norte de la isla. Ahí empezamos a ver un desarrollo a lo largo de esa porción de esos municipios desde Bayamón, Dorado, hasta Arecibo, donde todavía hay fábricas que requerían un uso continuo de recursos. Y ahí es donde se empieza a ver el impacto que tiene, el impacto irreversible que tuvo sobre los acuíferos de la zona norte y el impacto en la zona del Carso. Hay unas investigaciones excelentes sobre ese impacto del doctor Julio Muriente, que también utilicé mucha de su información y lo cito mucho en la tesis para abordar específicamente ese asunto. También el desarrollo urbano que se va a dar entonces en esos municipios más lejos del área metropolitana, donde se extiende y se empieza a ver Caguas y otros municipios como parte de la zona metropolitana. Eso lo pude corroborar a través de el censo de población y vivienda del 70, 80 y 90, donde empiezo a ver ese crecimiento poblacional en esos otros municipios. Así que el mirar el recurso de agua desde esas décadas me permitió entender el impacto que eso tuvo desde el primer momento y todas las implicaciones. No, por falta de tiempo, pues no le abundé, ¿verdad?, sobre el papel que juega aquí la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, porque cuando se empieza a dar este crecimiento de agua, como decía don Chago Vázquez, mientras acueductos crecen, mientras se construyen casas, acueducto va detrás poniendo tubos. Acueducto se dedicó a suplir la demanda de agua residencial, comercial e industrial, y sus
y su infraestructura se quedó pequeña ante la demanda de recursos, especialmente las plantas de filtración. La EPA empieza a hacer unos señalamientos, hasta que finalmente termina con un arresto, lo que se le llama el arresto de estas plantas de filtración a finales de los 80, y unas multas multimillonarias a la AAA, que también fueron uno de los causantes principales del declive operacional y económico. Entonces, si la AAA en los 70 tiene una infraestructura útil, porque se empieza a construir un poco antes, ¿verdad? Y está en su vida útil, se pueden emitir bonos utilizando esa infraestructura como garantía. Pero cuando, y entonces la autoridad empieza a emitir bonos para ampliar su capacidad de dar agua. No obstante, no se estaban desarrollando planes ni proyectos para el mantenimiento de esa infraestructura. Luego llega esa infraestructura obsoleta, la autoridad está endeudada por todas esas emisiones de bonos y no tiene una infraestructura capaz de aguantar otras emisiones de bonos posteriores. Así que esto es coger préstamo sobre la misma casa, no la sigues arreglando y te sigues endeudando y coges el dinero para atender el día a día, no para mantener esa infraestructura. Eso es todo lo que pude ver, todo lo que pude mirar, entre otros elementos que, pues, por falta de tiempo no entro aquí, pero son relevantes y muy interesantes. María Concepción indica que hay unas concesiones monetarias del gobierno federal que permiten el uso de archivistas. Agradecemos el comentario. Omar Gutiérrez del Arroyo indica, diría que hacen falta más científicos en la AAA participando de la toma de decisiones, contrarrestando las inevitables presiones político-partidistas. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo estoy sumamente de acuerdo, hace falta de como científicos en sí, salubristas y especialistas en cambio climático, porque precisamente nosotros conocemos del cambio climático así popularmente desde el fenómeno del Niño en los 90 y estos patrones que no son los usuales, y recientemente lo vemos con los patrones de desarrollo ciclónicos en las zonas del Caribe, en momentos en que no se esperan o son mucho más grandes de lo esperado. Así también como eventos de sequías, que no es otra cosa que falta de precipitación de lluvia causado por el componente de cambio climático, y otro tipo de eventos atmosféricos que están siendo ahora mismo, todos esos patrones han cambiado y definitivamente en el equipo que toma las decisiones en la corporación tiene que integrar unas visiones más científicas que puedan ser probadas con modelos, que puedan hacer proyecciones a largo plazo y que puedan emitir recomendaciones para que el equipo técnico de la autoridad pueda entonces en enfocar o encaminar mejor sus recursos. No tenemos... bueno, aquí hay otro comentario. Limari Rivera dice, y ahí toma multas por observaciones de la EPA. Sí, sí, el arresto de la EPA, ese mega consent decree que tomó muchos años, que la autoridad tuvo que volver a tomar prestado para pagar esta... aunque había un crecimiento, el problema aquí es, aunque había una demanda de agua bien grande, los abonados cada vez más crecían. Como el Estado benefactor lo que dice es que el agua es para todos, pues entonces las tarifas de agua siempre eran bajitas. Y los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos visión populista, pues no creían en que debía haber un aumento de agua significativo para el consumidor. Esto cambia con la visión de Rosselló, que ve que el recurso es un elemento de ganancia, un bien de ganancia. Así que había que elevar... Él entiende que entonces el aumento pues va. Entonces, si tú sigues dando agua, pero el recaudo no está asociado o relacionado o en conformidad con lo que estás ofreciendo, pues entonces hay pérdida. Eso es matemática pura. Eso yo lo pude comprobar muchas veces con todos los 15
15 años de informes económicos que tuve que evaluar con el aumento de demanda y dónde ese dinero iba canalizado. Ese dinero no iba al mantenimiento de la infraestructura. Ese mantenimiento iba a seguir construyendo. Nancy, y ahí es que viene las multas de la EPA. Sí, Nancy, Félix, vuelta por acá. Sara, tengo un comentario que hace Carlos Carrero, que tanto es miembro de la asociación como de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Y primero nos recuerda que esto es una actividad en que hemos coordinado entre ambas organizaciones, un poco también saliendo del área de la historia, sino también viendo desde el punto de vista de la planificación en Puerto Rico. Y Carlos me envía por texto que si puedes explicar un poco la importancia de la relación entre la historia y la planificación en Puerto Rico. Esa relación, esa importante relación, yo la vine a identificar en mi proyecto final de maestría, cuando estaba trabajando unas recomendaciones de rediseño del espacio público en la Avenida Universidad. Y tuve que ir bien atrás, años atrás, hasta llegar a entender esa importancia de la Avenida Universidad como el eje conector con la UPR. ¿Cuál era él? Entonces, mi director de tesis, el doctor Aníbal Sepúlveda, en aquel momento, pues me invita a pensar, ya Sara, ¿qué había para los 50? ¿Qué se estaba dando en estos lugares? Y yo, bueno, no sé. Me dice, pues vete al periódico a buscar, vete a las colecciones puertorriqueñas, al archivo, a los ficheros a buscar. Y me doy cuenta que el surgimiento del Puerto Rico Junior College, de las primeras instituciones de Ana G. Méndez, ¿verdad? Se ubica en la Avenida Universidad, al principio de la Avenida Universidad, con la Avenida Muñoz Rivera. Entonces, esa inversión económica, esa visión que había por la cercanía a la universidad, doña Ana G. Méndez decía, su visión era que el que no entrara a una universidad, por lo menos en las cercanías, había una oferta para desarrollar de una manera más técnica también pues la universidad, el programa académico de la universidad era más dirigido para formar maestros, cosas más humanísticas, ¿verdad? Pero ya que necesitaba desarrollar o ofrecerle a la población joven del país unas oportunidades también. Y por eso es que se ubica ese edificio allí. Ahí fue que yo hice clic, porque sin historia y sin eventos históricos, yo no podía entender las necesidades reales de un proyecto o de por qué surge algo en un lugar determinado. Cuando yo ofrecía clases en la Escuela de Arquitectura, antes de diseñar había que hacer un análisis de necesidad de un espacio. Y los estudiantes muchas veces venían con una idea de construir, desarrollar una vivienda para este tipo de gente en tal sitio. Y cuando empezamos a utilizar herramientas de la planificación para ver necesariamente qué es lo que estaba pasando, y yo los obligaba a que vamos para la historia, vamos para atrás y vamos a ver qué pasó allí antes. Muchas veces, estrategias que se habían propuesto en décadas anteriores, ahora era el momento de llevarlas a cabo. Así que hay una relación estrecha y una importancia en los procesos de integrar la historiografía y la historia en los procesos de planificación. Muy bien. Manuel Ruiz dice interesantes comentarios y argumentos y pregunta que cuál es el estatus de la cuestión actual de la llamada zona marítima terrestre. Yo creo que eso se nos sale un poco del tema, pero no sé si tú sepas algo. No, porque ya esos temas pues ya recaen más sobre la el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que también tienen a su vez las regulaciones de todas estas áreas. Lo que sí nosotros tenemos que acá estar pendientes es cómo el manejo del agua no impacta, ¿verdad?, nuestros acuíferos, para que entonces la intrusión salina no los dañe, ¿verdad? Porque eso sería un daño irremediable, tanto en los acuíferos del norte como en la zona sur de la isla.
de seguro, o sea, ciertamente tiene que haber aquí un trabajo, un alineamiento entre las agencias pertinentes para, esto no es decisión de una sola agencia, esto es decisión de unos grupos técnicos de trabajo de para tomar decisiones tomando en cuenta múltiples aspectos. Sandra Velázquez Rivera dice, es sumamente importante conocer el contexto de cambio físico para entender el comportamiento humano. Muchas de las recomendaciones que yo recibí por parte del doctor Jorge Lizardi, que fue el que estuvo trabajando conmigo el marco teórico, era integrar otros componentes más allá de lo construido. Por ejemplo, por eso es que integramos la sociología un poco. Muchas de sus recomendaciones fue, mira, integrar literatura del cambio climático, cambios conductuales en la persona, ¿verdad? Aspectos más de el comportamiento de la sociedad, pero al ser un trabajo investigativo ya enmarcado en ciertos parámetros, pues esos son temas temas nuevos que pueden surgir de aquí, otros enfoques nuevos que seguramente tienen que abordarse también. Manuel Ruiz dice, ¿qué sucede con el desparrame de los contadores abandonados por las localidades de la isla? ¿Acaso no son el mismo vínculo para las tomas clandestinas de la AAA? Bueno, yo no soy empleada de la Autoridad de Acueductos, pero lo que sí le puedo contestar a través de mi investigación es que precisamente el problema de la falta de recursos para el mantenimiento de toda la infraestructura, uno de los componentes es el problema de los contadores, y de no solamente del hurto del agua, sino del agua no contabilizada. Sabemos que son números altos el porcentaje de agua no contabilizada versus el sistema. Así que nosotros pagamos por el agua que se pierde, el agua que se roba, y todo ese gasto pasa al consumidor que está conectado. No nos aparecen más preguntas. Yo creo que ha sido una presentación sumamente productiva. Vamos a culminar esta actividad dándole las gracias a Sara, a la doctora Sara Aponte Meléndez, a la compañera Aida Mendoza, al doctor Félix Rey Huertas y a la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y la Sociedad para Puertorriqueña de Planificación, que también está colaborando con esta actividad. Agradecemos nuevamente la participación de ustedes. Y prontamente anunciaremos nuestro próximo debate histórico de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Pueden visitar nuestra página de Facebook bajo Asociación Puertorriqueña de Historiadores, donde encontrarán información sobre cómo hacerse socios de esta prestigiosa institución. Pasen todos y todas muy buenos días.